La popularidad de Guillermo Lasso cae como las mentiras de tu ex. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Una muerte cruzada anunciada desde el gobierno central. Un premio Nobel de Economía que rompe con la lógica empresarial respecto a los salarios. Y finalmente, un estado de excepción preciso en los momentos que hoy en día estamos viviendo. Si no entiendes, no comprendes cómo mismo va toda esta situación, aquí te lo cuento. Hola amigos, amigas de la Ciudad al Día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. La popularidad de Guillermo Lasso hoy en día es algo muy criticable y cuestionable. Si vemos más allá del logro que obtuvo su plan de vacunación 9-100, no han tenido mayor respuesta a todos los problemas que hoy en día tenemos a nivel económico, ya lo sé, político, ya lo sé, social, ya lo sé, y que el gobierno únicamente ha terminado por decir: estamos dialogando, estamos armando mesas de trabajo, pero lo que a la final termina interesando al pueblo ecuatoriano son respuestas. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, la popularidad, o más bien la calificación a la gestión de Guillermo Lasso, ha tenido una reducción, pasando en julio del 71% a ubicarse en octubre al 34%. De esa manera nos damos cuenta cómo cada vez se suma más la gente a la desaprobación de la gestión de Guillermo Lasso por no dar una respuesta oportuna a los graves problemas que estamos teniendo si le sumamos hoy en día la situación de la grave crisis carcelaria que está pasando en nuestro país. No vamos a permitir que la delincuencia nos arrebate toda la tranquilidad. La muerte cruzada ha sido algo que ha anunciado Guillermo Lasso después de que la Asamblea Nacional decida rechazar su proyecto Creando Oportunidades, y que esto sin duda alguna ha creado algún malestar por mencionar de que cómo es posible que la Asamblea no sea consciente de los momentos que estamos viviendo, que necesitamos generar plazas de trabajo, que la gente quiere trabajar, y con el argumento es mejor trabajar en algo que no estar trabajando en nada. Y la muerte cruzada es una situación en donde básicamente es todos a la casa. ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo! Y muchos dirán, ¿pero cómo puede ser posible que sea esta situación? El artículo 148 de nuestra Constitución ampara para que el Ejecutivo pueda tomar esta decisión por tres causales. La primera, grave crisis política y la conmoción interna. Obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, y finalmente porque la Asamblea se arroga funciones que no le competen. ¡Diablos! De estas tres causales por las cuales podemos ir a muerte cruzada, pues básicamente el gobierno se estaría centrando en la segunda, la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, ya que él argumenta de que no va a poder desarrollar si todo es negado por la Asamblea Nacional. Pero como vemos, la cuestión no va por ahí, ya que lo único que se busca por medio de estas leyes no es favorecer al pueblo ecuatoriano, sino únicamente a las élites empresariales, a los grupos de poder que históricamente han controlado nuestro país. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Y, adicional, como dato, llevar a cabo este proceso nos costaría a todos los ecuatorianos y ecuatorianas casi 100 millones de dólares. Es decir, más allá que Guillermo Lasso firme su decreto de muerte cruzada, el costo es para nosotros. ¡Esto no era parte del trato! El Premio Nobel de Economía es algo muy importante bajo los graves momentos que hoy en día estamos viviendo si relacionamos con algunas declaraciones empresariales. Este Premio Nobel de Economía es muy importante si lo relacionamos a los graves momentos que hoy en día estamos viviendo y como algunas élites empresariales o como algunos empresarios mencionan de que subir los salarios no es bueno para la economía, que eso destruye empleos, que las plazas de trabajo disminuirán, que simplemente los empresarios no contratarán a más gente y que eso no se lo haga. Pero la realidad es muy distinta y hay estudios que ya lo demuestran. Entonces, el Premio Nobel de Economía en este 2021 fue compartido entre tres personajes muy claves. El más importante en este momento para nosotros, el canadiense David Carr. ¿Por qué? Hace una comparación entre la toma de decisión del estado de Pensilvania y el estado de Nueva Jersey, en donde el estado de Nueva Jersey decide realizar un aumento en el salario mínimo y el estado de Pensilvania decide tenerlo constante. Entonces, Nueva Jersey decide aumentar en los años 90 su salario mínimo, Pensilvania lo mantiene. Las conclusiones a las que termina llegando David Carr es que aumentar los niveles de salario no significan una reducción del nivel del empleo, sino que es beneficioso para la economía si se acompañan con las correctas políticas públicas enfocadas.
De esa manera, más bien, encontró que aumentar el salario mínimo provocó que aumenten también las plazas de empleo en Nueva Jersey, y se destruye con la idea de que aumentar el salario disminuye los niveles de empleo. Él encontró esta situación y más bien también mencionaba que en momentos de crisis no necesariamente aumentar los niveles del salario van a disminuir los niveles de empleo. Así que súper pilas con esta información, que no la digo yo, no me la estoy inventando. Ustedes pueden investigar Premio Nobel de Economía 2021 David Carr y encontrarán toda la información relacionada a esta relación que encontró entre el salario mínimo y el nivel de empleo. Y de esa manera, pues simplemente el argumento de la lógica empresarial ecuatoriana queda desmentido. Así que super pilas, ya que ustedes recordarán que gran parte de este proyecto de ley que fue rechazado por la Asamblea Creando Oportunidades mencionaba, no de forma directa, pero que sería mejor trabajos por horas, trabajos por obra. En otras palabras, no te paguen ni el básico. Y que si nos damos cuenta, con el básico que hoy en día tenemos, no avanzamos ni a cubrir nuestra canasta básica. Un básico actualmente $400, la canasta básica aproximadamente $700. Subir los salarios, esto es malo, bajemos los salarios. Y si a eso le sumamos que una de las ofertas en campaña de Guillermo Lasso fue subir el salario mínimo en sus 4 años de gobierno a $500. Es decir, se esperaría que para este fin de año, ya los cálculos que se realicen, propongan que para el 2022 el salario básico suba a $450, pero como vemos las cosas, eso está muy lejos de llegar. El narcotráfico será combatido, acorralado y derrotado por nuestras fuerzas del orden. El estado de excepción ha sido anunciado por el gobierno central, argumentando el aumento de la tasa de homicidios intencionales. Y que se desplegará toda la fuerza pública, acciones coordinadas entre la policía y el ejército para buscar disminuir los índices delincuenciales, los niveles de inseguridad. Que se pondrá mayor énfasis en ciertas provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Y que este estado de excepción termina siendo dictado por 60 días, es decir, 2 meses. Tengo miedo, señor. Tengo miedo. Pero lo importante es darnos cuenta que este estado de excepción, más allá de responder a esta tasa de homicidios en aumento, es a las protestas sociales que hoy en día estamos viviendo. ¿Para qué te digo que no, sí? Porque el gobierno no tiene respuesta a los problemas. Aumento del precio de los combustibles constante y que no termina teniendo una solución por el gobierno, por más que se han creado mesas de diálogo que con los transportistas, que por aquí, que por allá. No se crean plazas de trabajo, una de las ofertas también realizadas en campaña por Guillermo Lasso. Los niveles de inseguridad han subido. Guayaquil termina siendo una de las ciudades en las cuales termina presentando muertes a diario. ¿Para qué te digo que no, sí? La grave crisis carcelaria que estamos viviendo. Fallecieron aproximadamente en este último motín 118 PPLs. Y que el gobierno simplemente dice, es una conspiración. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Recuerden que bajo el estado de excepción, los derechos de los ciudadanos terminan siendo limitados, se dan ciertas atribuciones para que la policía pueda hacer el uso progresivo de la fuerza, pero que al final ya sabemos en qué termina: violencia sexual, gente desaparecida, y que no va a terminar dando una respuesta a los graves problemas que hoy en día presentamos, que es únicamente una especie de desvío o más bien de apaciguar las cosas en estos momentos muy claves que el gobierno no puede dar respuesta. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión.